Tengo esclerosis múltiple y lo digo porque ya no tengo miedo, porque lo que no se nombra no existe, lo que no se denuncia se invisibiliza y ganan ellos. Y es el momento de que ganemos nosotros, o por lo menos de que empatemos. Hoy quiero ser la voz de muchos invisibles, de muchas personas que luchan cada día contra una enfermedad incurable y contra una sociedad aparentemente incurable que los deja de lado. Esto escribió una nueva jornalista, Anna Botwin, que nos acompaña esta tarde, en diciembre de 2014 en eldiario.es. Un dos medios nos que colabora junto con Pícara Magazine, e Contexto y Acción, entre otros. Nunha breve entrevista que lle fixe un poquinho antes de comenzar esta sesión do Congreso, falaba do doloroso que é tratar de escribir sobre disfuncionalidade e diversidade funcional, aínda dende a propia experiencia. Nesta súa intervención falaranos da necesidade de darlle prioridade a este problema social tan serio nunha sociedade como a nosa tan embellecida tamén. Presento vos a unha muller valiente, sensible, que vai dar moito que falar e da que imos aprender moitísimo esta tarde. Así que prego vos un aplauso para Anita Botwin. Muchas gracias por venir, sobre todo, y por invitarnos. Por invitarme, invitar a todas las maravillosas compañeras que están en el cartel. La verdad es que, vamos, es un gustazo, esto hay que repetirlo. No estamos acostumbradas, porque normalmente siempre van hombres a este tipo de cosas, así que estamos todas como gozándolo muchísimo y creo que eso es lo que me llevo de aquí, sobre todo. Bueno, me has emocionado un poco, porque no me acordaba ya de ese artículo, que es verdad que es con el que empecé un poco a introducirme en este mundillo, ¿no? Aunque ya antes había escrito en prensa y había hecho guión en televisión y videojuegos, pero lo dejé porque me fui a Uruguay, cosas de la vida, y es cierto que a la vuelta de Uruguay, bueno, cuando me quedo allí con las piernas paralizadas y me tengo que volver a España a vivir, ocurre eso, ocurre que de pronto me doy cuenta que tengo un problemón entre manos y que va a ser algo que además es incierto y que, bueno, que nunca sabes lo que va a ocurrir, y sobre todo que yo ya no podía ser una explotada más, porque ni siquiera, o sea, no podía hacerlo. Ya no es que no quisiera que me explotaran, es que directamente no servía para nada en una sociedad como esta que tenemos, ¿no? Con ritmos estresantes y con esta velocidad a la que trabajamos. Entonces yo veía que de camarera, pues como que ya no podía, y como había perdido, digamos, el contacto con el mundo, con esta profesión. Al irme, pues me encontré un poco ahí en tierra de nadie, hasta que escribí esta pieza para eldiario.es. Y bueno, digamos que para mí fue como una liberación en todos los sentidos, porque yo veía que no me iban a contratar en ningún lugar, y mucho menos si decía que tenía esclerosis múltiple. Creo que hay muchas personas que están en la misma situación, con esta y otras enfermedades, cosa que me parece alucinante, pero así son las cosas. Y entonces pues dije, mira, no tengo ya nada que perder. Voy a salir del armario y por todo lo alto. Y entonces, pues nada, eso fue lo que hice. Y la verdad es que no tenía muy claro si realmente eso me iba a llevar a ningún lado o no, pero lo hice y para mí fue una liberación. Creo que también para otras personas con la misma enfermedad, porque así me lo comunicaron, que se sentían de la misma manera. Y entonces, pues eso, digamos que empiezo en un mundo nuevo, que desconocido para mí, porque bueno, yo empezaba a conocer mi enfermedad, pero a día de hoy tampoco ni siquiera la conozco demasiado, pero empecé a conocer otras experiencias de otras personas, de otras discapacidades, de otras problemáticas, y la verdad es que me encontré con un mundo que creo que se trata muy poco en los medios de comunicación, que se le da poquísima visibilidad, y ya si se trata de mujeres ni te cuento. Entonces, cuando hay datos estremecedores y situaciones donde el maltrato se convierte en el día a día de muchísimas mujeres con discapacidad, son las personas que más agresiones sufren a día de hoy y las que menos pueden denunciarlo por la situación en la que se encuentran de desamparo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, hay muchísimo trabajo que hacer, creo que toda la sociedad, pero las informadoras, pues creo que es una cuestión de justicia y de sentido común.
No sé si el problema de sonido de su auricular se habrá solucionado, estaremos en ello. A mí una de las cuestiones que me llamó mucho la atención en esa pequeña conversación que tuvimos antes de saber que compartiríamos este escenario y con toda esta gente, fue la naturalidad con la que dijiste que te encontraste con esta enfermedad por sorpresa, que es algo con lo que todos y cada uno, si no en carne propia, si en nuestro entorno cercano, pues nos puede suceder, ¿no? De repente empezamos a encontrarnos mal o tener a alguien en nuestro entorno que tiene algún problema de salud y surge, entre comillas, cito, por sorpresa esta situación. Entonces, bueno, me sorprende, me llama la atención, no sé, también desde la perspectiva la entereza y no sé, la coherencia con la que lo llevas y lo transmites, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me refiero, soy lo que soy y ya está, no voy a pedir perdón por, no sé. De hecho, eso es lo que me ocurría antes, por eso precisamente di, se me oye ahora ya sé bien, ¿no? Qué pena. Pues eso, di el paso porque al fin y al cabo yo no quería estar prisionera toda la vida en una cosa que además no había decidido yo ni había hecho nada por estar en esa situación. Entonces, realmente creo que me empoderé, pues sí me empoderé un poco a lo loco porque yo lo hago así, pero no es entereza porque realmente yo creo que es supervivencia. Es que realmente, o sea, si estás encerrada al final en tu propia situación, no sales adelante de ninguna manera. Y realmente yo creo que lo que yo hice, tuve suerte también, porque no todo el mundo, o sea, es como Ramón Arroyo, el que aparece en la película de 100 metros, que es Dani Rovira, él protagoniza un papel que está basado en una historia real. Yo conozco, por ejemplo, a Ramón Arroyo, él me ayudó muchísimo también a dar este paso. Es cierto, de hecho hay veces que bromeamos porque él me empezó como, digamos, a entrenarme para hacer un triatlón y, vamos, el pobre tiró la toalla por completo porque yo no podía compaginar mi profesión, digamos, de escritura ya con hacer 100 millones de metros al día corriendo, nadando y no sé qué, no sé cuánto. Entonces el pobre no consiguió. Pero es verdad que con el tiempo me dijo, ahora ya tienes tu Ironman, ¿no? Que además yo le decía siempre Ironman, tío, digo Iron Woman, que es que ya feminismo ahí. Y entonces pues ahí sí que es verdad que eso me vino bien para encontrar un poco qué es lo que yo quería hacer en la vida, ¿no? Porque él, por ejemplo, su experiencia fue esa, ha sido esa, ¿no? Ser reconocido por, digamos, pues eso, su fuerza y su, física, mentalmente, ¿no? De llegar a la meta y hacer un montón de kilómetros y tal. Pero yo, como veía que eso no lo podía hacer, bueno, pues yo hice mi propio Ironman, ¿no? Que es, en realidad, creo que todos los días es un Ironman, porque todos los días todas las personas, al fin y al cabo, tenemos que salir adelante con nuestras circunstancias, ¿no? Entonces no queda otra que esa. Antes también hablábamos de, bueno, es el motivo de este encuentro, la visibilidad, ¿no? Y también con un enfoque feminista, femenino, de las problemáticas asociadas a la discapacidad. Hay un porcentaje muy elevado de personas con problemas físicos de movilidad. Las ciudades como Pontevedra están fomentando la movilidad universal. ¿Qué situaciones te has encontrado que necesiten esa voz, ese espacio que tú les das a través de tus artículos, que son muchos por lo que porque podemos leer, por lo que me has contado y que hay que compartir, ¿no? Y todo lo que todavía falta por mostrar. ¿Te refieres a las cosas que faltan todavía por conseguir o las que yo me he encontrado personalmente? Sí, las que te has encontrado. Yo personalmente, por ejemplo, me he encontrado con que, como es una enfermedad que es un poco invisible en el sentido en que, en mi caso concreto, mis síntomas son de dolor y son de, bueno, millones de síntomas que ahora no voy a contar porque os aburriríais muchísimo y es normal. No se ve, o sea, yo no estoy en silla de ruedas, entonces al no estar en silla de ruedas es cierto que, bueno, a veces llevo bastón, pero al no estar en silla de ruedas es como que al principio me costaba muchísimo relacionarme con las personas porque era como en plan de, ¿estás cansada? Bueno, no pasa nada, hombre, todos estamos cansados. Y yo era en plan de, joder, ¿sabes? No es que esté cansada, es que no me puedo levantar realmente. O sea, entonces ese tipo de cosas, me ha costado muchísimo explicar la enfermedad, me ha costado muchísimo que la gente la entendiera. Es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad que además en cada persona funciona de una manera muy diferente. Entonces, sobre todo, yo en concreto me he encontrado con eso. Me he encontrado con que ya no podía llegar a las cosas que antes llegaba. Entonces, es una frustración grande, ¿no? El decir, bueno, yo ahora ya no voy a llegar hasta aquí, yo ahora me quedo en la mitad del camino y sí llego, ¿no?
Entonces, todo ese tipo de cosas, claro, obviamente, psicológicamente es un problema muy gordo, pero nada que ver con la cantidad de cosas que le ocurren a personas en mi situación y en otras, bueno, pues mucho, mucho peores, de encarcelamiento, porque hay ciudades que no tienen ningún tipo de acceso a la calle, de ningún tipo. Entonces, en Sevilla, por ejemplo, ocurre esto. Y en Sevilla lo que pasa es que hay personas con las que yo he hablado que directamente no salen a la calle porque no tienen accesibilidad en su edificio, no tienen a nadie que les ayude, y cuando salen a la calle se encuentran con los veladores, bueno, con las terrazas, que tienen preferencia antes que estas personas. ¿Por qué? Pues porque las ciudades están pensadas de una manera muy basada en la producción y el consumo. En el momento en el que tú ni eres productor ni eres consumista, o eres muy poco consumista, no cuentas nada, ¿no? Bueno, y cuando hablo de silla de ruedas, hablo también de carritos de bebé y de apáñatelas como puedas, ¿no? Pero en el caso de la discapacidad y de la movilidad reducida y también de las personas mayores, entre otras tantas, no se construyen las ciudades pensando en las personas, por ejemplo. O sea, yo creo que eso en las personas, en la minoría, porque claro, en la mayoría que produce y consume se piensa, pero no se piensa en estas problemáticas que cada vez van a ocurrir más porque es una enfermedad, o sea, es una sociedad envejecida y es una sociedad que yo creo que por el estrés que estamos viviendo cada vez vamos a estar más enfermos y además más desatendidos socialmente, o sea, por lo menos por lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Si algún sentido tiene eso que plasmamos por escrito, es que aquí se ha hablado durante las jornadas intentar cambiar el mundo, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que todo esto que se visibiliza encuentra una barrera, ¿no? Ese efecto rebote necesario, no necesario evidentemente, pero sí que es una realidad, ¿no? O sea, quedarse dentro de la pantalla o dentro de la página que al día siguiente tiene otros contenidos. ¿Qué poder necesitamos o qué fuerza hace falta para que esto que escribes desde tu experiencia y conociendo y acercándote a la situación, a la vida de otras personas con problemas similares, pues para que la administración cambie esta inercia y atienda las necesidades de las personas con discapacidad? Pues mira, lo veo complicadísimo, la verdad, así te lo digo, porque ya el feminismo nos está costando muchísimo y ahora parece ser que estamos en un momento muy positivo que hay que aprovechar. Pero el tema de la diversidad funcional, que de hecho muchas veces les doy toque a mis compañeras feministas porque digo que se nos olvida que a veces las mujeres con, que a veces no, que siempre las mujeres con diversidad funcional, con discapacidad, tienen una problemática muy jodida en el sentido en el que sufren más maltrato, están descuidadas o cuidadas por cuidadoras mujeres, o sea, está todo como en este tal. Y yo creo que se nos olvida a veces hablar de eso, porque al fin y al cabo son muchísimas mujeres las que están en esa situación y que es difícil empoderarlas por cómo se encuentran. Es decir, no es lo mismo una mujer joven, activa, tal vez esa mujer puede ser más activista, puede empoderarse más, puede luchar más, pero en cuanto se envejece, aunque ahora los pensionistas nos están dando una lección a las jóvenes, iba a decir, que ahora estamos con el portavoz, a los jóvenes. Pues creo que es un colectivo muy difícil de empoderar por la situación en la que se encuentra y que creo que hace falta que la sociedad haya hecho una mano bastante grande. ¿Qué pasa? Que son situaciones que afectan a los que afectan. Es decir, al que le haya tocado la mala suerte de que tiene un familiar enfermo, se las tiene que buscar y tal para poder tener lo mínimo. Pero no hay una asociación, o sea, no hay una asociación potente sobre ese tema. A mí me parece muy alucinante que en este país se vulneren los derechos humanos como se vulneran, por ejemplo, en psiquiatría, cuando se hacen las contenciones forzosas a personas. O sea, se están vulnerando los derechos humanos en el país. Ha habido muertes por ese tema. O sea, ha habido muertes de infarto por esta situación, porque no se sabe de otros modelos de psiquiatría que sí que hay en otros países que son mucho más agradables, son mucho más cercanos y de una manera que no te generen el efecto contrario, ¿no? Que es que al final te mueres ahí, ¿no? Te mueres de una manera, en fin, cercana a la tortura. Y esto yo lo he denunciado y no he tenido ningún tipo de respuesta, por ejemplo. Eso ocurre en Andalucía y además, bueno, no sé si en más lugares, pero en Andalucía ocurre y desde luego eso está denunciadísimo. Y no pasa nada, porque no le interesa a la gente, no lo sé. Son casos al final, son casos aislados. Entonces, no sé, realmente es complicado llegar. Me parece que
El feminismo tiene que quedarse con esta parte también y digamos que tenerla muy en cuenta, porque dejamos muy de lado a las personas que están en esa situación, tanto con discapacidad o como personas envejecidas, con enfermedades. Personas a lo mejor que por ellas mismas no pueden a lo mejor salir a la calle, no pueden hacer huelga, no pueden tal. Necesitamos echar una mano a este colectivo, creo yo. Las esterilizaciones forzosas, que también comentabas que es algo bueno, brutal. Sí, las esterilizaciones forzosas que se hacen también en este país a mujeres que han sido normalmente violadas. Normalmente, no digo que sean normalmente violadas, algo normal. Sino que han sido violadas por la situación de discapacidad, de vulnerabilidad en la que se encontraban, muchas con síndrome de Down, y para evitar que tenga un aborto, pues bueno, ¿para qué vamos a castrar si podemos esterilizar? No estoy diciendo que castremos, ¿vale? Pero tampoco esterilicemos, o sea, vamos a intentar ser un poco más. Entonces, claro, las familias, de hecho, nunca quieren hablar del tema. Entiendo que debe ser un tema muy complicado también. Cada familia gestionará como, pero no se está teniendo en cuenta a la mujer, se está esterilizando forzosamente a una mujer. Y luego el tema de la votación, también hay personas a las que se les prohíbe votar, porque debe ser que están muy mal de la cabeza, como otras, parece que ser que otras personas que si no están gobernando están súper bien de la cabeza, pero bueno, ese sería otro tema. Ya el tema de la psiquiatría y tal me puedo ir por muchísimos, porque es verdad que hay muchísima vulneración de derechos en el tema de salud mental. Aprovechando precisamente que estas personas son vulnerables, como ocurrió precisamente con un psiquiatra en Sevilla hace no mucho, que había estado abusando de mujeres durante toda su trayectoria y fue denunciado. Además, como era de la aristocracia, pues las mujeres, digamos que no daban el paso de denunciar, ¿no? Era como, bueno, verás tú cómo me conozcan y que sepan que este me ha estado abusando de mí. Ya se ha podido llegar por fin a denunciarlo después de no sé cuántas décadas de abuso sexual a mujeres, que ocurrirá que no sepamos muchísimas cosas, claro. Uh-huh. Y siguiendo con la perspectiva feminista, el papel de las mujeres en los hogares, cuidando, dando soporte, apoyo emocional a las personas con la enfermedad o la problemática que sea, ¿no? Y bueno, pues de cara a este 8 de marzo, visibilizar también el papel del trabajo en el hogar, en un ámbito, pues como decías antes, muy cerrado, y que bueno, pues hay que darle esa voz, ¿no?, a través de esta jornada que se vislumbra como histórica, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, yo, por ejemplo, el tema de los cuidados, pues una vez más recaen las mujeres y las cuidadoras son mujeres, ¿no? Aparte de que no existe la figura de asistencia del asistente universal, que eso es otro de los derechos que también se piden desde el Foro de Vida Independiente, que parece una tontería, pero no lo es. Son cuidadoras mujeres siempre, ¿no? Entonces ahora hay muchos hombres que dicen, ay, pero no se invitan a la huelga, ay, pero no sé cuánto. Que me hace mucha gracia porque digo, ha habido dos huelgas generales antes y vamos, ha habido un exitazo brutal, ¿sabes? Que es como, parece que ahora quieren hacer la huelga más que nunca. Digo, coño, convocar una general, ¿sabes? No pasa nada, yo encantada. Pero ahora que somos nosotras las que decimos, vamos a hacer una huelga feminista, como si hubiera una huelga contra el racismo, que yo no me metería ahí porque diría, bueno, ¿quién soy yo para decir? Pues hay muchos hombres que ahora resulta que están muy enfadados e indignados porque no les hemos invitado a la huelga. Bueno, pues sí, yo les invito a la huelga, pero les invito a la huelga trabajando en casa, cuidando en casa, para que nosotras podamos hacerlo. O sea, sí pueden hacer la huelga, realmente la pueden hacer todos los días del año, pero ahí es donde realmente tienen que... Ahí está. El 8 y el pues siguiente huelga. Y el otro. Huelga indefinida. Huelga salvaje e indefinida. Es así. Debería ser siempre. Es sí, así. Es que tienen que cuidar. Es que tienen que aprender a cuidar. Es que educamos y nos han educado para que seamos nosotras las que limpiemos el culo de Efectivamente. Nuestros padres y de nuestros hijos. Y el día que uno de nuestros hijos se caga en la cara de su padre, es cuando dicen, coño, vamos a tener que sí. No pasa nada. Y sinceramente creo que cada vez hay más hombres que limpian culos. De verdad. Pero tenemos que coger y decirles, tú limpia, que no pasa nada. Efectivamente. Sí.
hombre, debemos conseguirlo y yo creo que vamos, es nuestro papel ahora mismo y creo que el tema de los cuidados yo creo que debería ser uno de los ejes fundamentales de la huelga porque en realidad es que cuantísimas mujeres, bueno, es que sin las mujeres no estábamos, para empezar, ya sé que sin los hombres también, pero sin las mujeres desde luego es que no hubiéramos sobrevivido, no se trata de haber nacido, es que no hubiéramos sobrevivido, o sea, a nuestras madres les debemos todo. Absolutamente, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a todas las mujeres que nos rodean, porque también a amigas. O sea, la manera que tenemos de relacionarnos nosotras es de cuidados desde siempre y no es nada negativo. El problema es que ellos no asuman esos cuidados y que no lo entiendan. O sea, es como no me han enseñado, es como, ya bueno, y a mí no me han enseñado, yo qué sé, ¿sabes? A hackear, pues a lo mejor me puedo hackear ahora. Bueno, he puesto un ejemplo un poco loco, ¿no? Pero hackear, por ejemplo, ¿no? Pero cosas de ordenadores o cosas de, me voy a descargar. Uy, estoy haciendo cosas ilegales ya, muchas. Bueno, me voy a callar. A hacer cosas de supuestamente masculinizadas, conducir súper bien, que conduzco muy bien, aunque mi padre diga lo contrario y todos los hombres digan lo contrario a mi alrededor, conduzco súper bien, ¿no? Pues he aprendido, me han enseñado, ¿no? Pues igual que carnet de conducir, a ver si podían poner carnet de hombre feminista, ¿no? Y menos de decírselo uno mismo y más pasa las pruebas, a ver si es verdad que lo haces. Madre mía, esto ya se me va la pinza. Yo creo que se ha ido hasta el micro ya, ¿no? Como siento. Me han dicho que no digan cosas ilegales y me han cortado el sonido. Bueno, ya que Celia pues se introducía desde las butacas el diálogo, que es de lo que se trata, pues yo invito a todas las personas que nos acompañan a participar, a preguntar. Hola, Anita. Buenas tardes. Bien. Yo quería preguntarte, bueno, entiendo que el diagnóstico de tu enfermedad bueno, fue previsto, no contabas con él. ¿Hasta qué punto estamos hablando mucho de miradas, de la mirada de la mujer, hasta qué punto ha cambiado tu mirada sobre la vida, sobre el feminismo, tu enfermedad? Y si te has preguntado qué mujer serías si no tuvieras esclerosis. Hombre, por supuesto. Vamos, completamente. O sea, pero 100%. O sea, yo antes de todo esto estaba trabajando en Uruguay, estaba jugando, vale, jugaba videojuegos y me pagaban, lo reconozco. Pero estaba en eso. Todas tenemos un pasado. Bueno, una vez fui pescadera también, pero eso fue hace muchos años. Y entonces, por supuesto, yo me comía el mundo. O sea, yo estaba, me acuerdo, estábamos en el 15M y, madre mía, y todos los días, y no dormíamos. Era maravilloso. Qué maravillosos años. Y ya me voy a Uruguay y me pasa todo esto y, claro, a la vuelta de pronto es otra perspectiva. O sea, es como ahora tienes que reinventarte con el rollo este encima ahora, que todo el mundo tiene que ser emprendedor. Pues ya era como en plan, no voy a ser lo que era. Yo ya me planteaba toda mi vida en plan de no voy a poder tener hijos, nadie me va a querer, nadie me va a cuidar, ningún hombre va a querer estar conmigo porque tengo esta enfermedad y por tanto va a ser un lastre porque no va a cuidar de mí. Creo que si fuera al revés no sería lo mismo, sinceramente, porque conozco muchísimos más hombres con esclerosis múltiple que tienen a mujeres anegadas con ellos que al viceversa, que mujeres que están normalmente con sus madres. Al final se quedan con sus madres cuidándoles. Yo no quería eso y entonces pues me busqué la vida, pero es muy difícil, claro. O sea, realmente creo que si no tuviera esa situación, también es cierto que me ha abierto otras puertas. O sea, creo que realmente si no hubiera tenido esta enfermedad no hubiera estado donde estoy ahora, por ejemplo, y creo que no hubiera aprendido muchísimas otras cosas que en realidad me han enriquecido un montón, porque al fin y al cabo, vale, tengo la putada de que estoy jodida y que estoy, vaya, palabrotas. Y que estoy todos los días mal y tal, pero por otro lado también tengo la suerte de conocer historias, experiencias que en la vida jamás habría pensado, ni que existían. Entonces creo que eso también me hace un poco más libre en el sentido de que también pues puedo también guerrear en ese campo, ¿no? Y no en otros a lo mejor, o en un poco en el feminismo y en la diversidad funcional, que al final es lo que más estoy. Y yo creo que, por supuesto, soy más feminista, es como soy más feminista, no tengo el carnet de feminista, pero creo que sí es verdad que entendí mejor el feminismo en el momento en el que yo me encontré mal y, claro, mi madre era la que estaba pendiente de mí, por ejemplo, ¿no? Y te dabas cuenta de que en realidad ser mujer y tener una discapacidad te hace ser... Antes había reparado en la singularidad, en los problemas que ellos podían tener... ¿Antes de la enfermedad? No, jamás. O sea, antes de la enfermedad nunca pensé nada. Bueno, yo ya tenía otras patologías, pero no tan... Bueno, tengo endometriosis, que por cierto es una enfermedad de mujeres, de la cual se investiga muy poco.
y lo voy a denunciar públicamente, porque lo tienen muchas más mujeres de lo que creemos. Y como es un diagnóstico jodido, porque como no se investiga, a mí me la diagnosticaron cuando tenía un quiste de 4 centímetros en el ovario, que decían que eran gases, y yo... Y entonces, pues nada, ahí es cuando me di cuenta que tenía endometriosis, pero que las reglas no tienen que doler de que no te puedas mover, ¿eh? Lo digo ya porque para las que estén así, que vayan al ginecólogo cuanto antes, o ginecóloga. Lo que quiero decir es que sí, había tenido algunos problemas de salud, pero en ningún momento había reparado en esa situación. No, nunca. Acabas de citar el tema de la investigación, que es fundamental, la ciencia, y hay mujeres científicas buenísimas, quizás no muy en la palestra, digamos, pero los científicos tienen que ir de la mano de los pacientes, tiene que haber ahí una vanguardia y también un papel de los medios de comunicación, ahora que hablamos de agenda mediática, para bueno, pues que se vea, que se investiga, que se vean las necesidades que tienen económicas, de financiación, de intercambio de conocimiento con laboratorios, con equipos científicos de todo el mundo, y aquí los podría o los puede haber punteros, ¿no? Entonces, también desde tu plataforma contribuye, supongo, a darle voz a los que están ahí con el ojo en el microscopio y en las salas haciendo todo tipo de experimentos para detectar pues medicación o terapias que puedan ir mejorando la calidad de vida, ¿no? Que es de lo que se trata de los pacientes. Sí, a ver, yo creo que hay muchos avances. Lo que pasa es que gracias al gobierno que tenemos hay desgraciadamente muchos menos de los que debería haber. Lo siento, lo digo así. Porque con toda la cantidad de recortes, vamos a ver, la investigación está como está, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada que no se sepa. Y por ejemplo, leí una noticia hace poco, no me acuerdo ya dónde, porque no suelo leer muchas noticias sobre mi enfermedad porque cada 2x3 sale una cura milagrosa y nunca llega. Entonces ya me he hartado. Y entonces no solo manda a mi madre cosas de esclerosis múltiple, yo directamente eliminar. Luego me lo pregunta y digo, sí, mamá, muy interesante. Pero porque ya es como un paso. Pero leí casualmente el otro día algo así como que se había llegado a la cura en animales, en la esclerosis múltiple, bueno, creo que eran ratas, no sé. Pero que costaba como miles de millones, no me acuerdo, muchísimos millones de euros. Vamos, lo mismo que se han robado más o menos, un poco más quizá, no lo sé. Por ahí andará. Pero no se podía, porque como ya se ha robado ese dinero en las autopistas y en todos esos aeropuertos y esas cosas, pues ya, madre mía, me van a meter en la cárcel, ¿eh? Ayer Pablo Hasél, ahora yo. Bueno, algún día tenía que caer. Entonces, por todo lo alto, aquí en Pontevedra, gran ciudad. Además, en la ciudad de la persona que es non grata. Bueno, pues eso. Un saludo a todos los votantes del Partido Popular, que a la puerta me quieran matar. Soy maja, soy muy respetuosa en el fondo. Bueno, pues con las creencias individuales. ¿A dónde iba? Si no se hubiera robado tantísimo dinero y se gestionaran las cosas de otra manera, bueno, ya no solo aquí, seguramente en muchos otros países, porque eso al fin y al cabo la cura es algo internacional. Hay muchísimos intereses farmacéuticos, nos quieren crónicos, lo digo así. Quieren que seamos enfermos crónicos toda la vida, somos mucho más económicos, bueno, mucho más económicos para ellos, claro. En el sentido de que mi tratamiento cuesta, me pinchan una vez al mes en el hospital y mi tratamiento cuesta 2.000 euros al mes. Hombre, obviamente, sale mucho más rentable que yo esté con eso y millones de fármacos más drogada en lugar de encontrar una cura, que tú sabes la cantidad de medicamentos que entonces no tomaría yo. Yo creo que, por supuesto, hay unos intereses, bueno, yo también es que soy un poco conspiranoica, pero creo que hay muchísimos intereses farmacéuticos y de laboratorios, no de los profesionales que están ahí trabajando, es decir, no de los investigadores, sino de lo que hay detrás, de la mafia que hay detrás. ¿Y por qué si no? Entonces, ¿por qué si han detectado ya una posible cura en rata, no pasamos a los humanos? O sea, ¿qué está pasando? O sea, y además, ¿por qué hacen esas investigaciones y luego no llevan a ninguna parte, ¿no? Ya estoy diciendo, leí esta noticia que igual es hasta mentira, pero... Me refiero que tiene que haber muchísima más investigación, porque tenemos a los mejores investigadores en este país. O sea, se ha formado a los mejores investigadores y casi todas las profesiones, pero se nos están yendo a otros países. Entonces, eso es una pena, la verdad. Eso sí que me da... No sé si me he ido por otro lado de donde tú preguntabas, pero... Me he ido, ¿verdad? Por otro lado. Me suele pasar. Pero bueno, que lo que quiero decir es eso, que...
Que sí, que hombre, que yo creo que desde la prensa sí se da visibilidad a las investigaciones y a todo lo que se está haciendo. El problema es que, no sé si esa era la pregunta, si damos visibilidad en la prensa o... Sí, sí. Bueno, yo a lo mejor soy más crítica, ¿no? Porque en realidad también. Yo escribo opinión y entonces pues a lo mejor igual soy más crítica, ¿no? Quizás que si, por ejemplo, estás haciendo una información de, pues eso, se ha descubierto un medicamento que podría curar, tal. ¿No? Eso ya lo lleva la prensa en sus redacciones y tal, yo ahí no me meto porque yo solo opino, soy opinóloga. Más intervenciones, porque todos tenemos sí. Alguien seguramente en nuestro entorno. ¿Dónde? Yo, por aquí. Ajá. Ah, sí, perfecto. La chupona. Bueno, ya casi lo que os iba a comentar casi lo habéis contestado ya, que es lo de, hablábamos de la agenda mediática, ¿no? Así se llamaba tu ponencia. Y yo creo que los medios de comunicación, con esto del click y de conseguir lo viral, estamos cayendo en los mundos de yuppie. O sea, ahora lo que se vende es la felicidad absoluta. Creo que es algo que deja fuera precisamente a mucha gente que sufre, que tiene dolor y demás, o el morbo absoluto, ¿no? Nos movemos entre la felicidad y esto es lo mejor del cada, o sea, noticias muy estúpidas. Que nos pongan contentos unos minutos, que está bien que haya noticias estúpidas que nos pongan contentos unos minutos, o de ahí, ya os digo, al morbo. El otro día fue el día de las enfermedades raras, que de raras no deben de ser mucho, porque por lo que vi, no sé si me equivoco, que eran como 200.000 personas afectadas, que pasa que no me acuerdo si era en Galicia o en España, que a lo mejor tú lo sabes, pero era mucha gente. Aquí en Galicia tuvimos a un periodista que falleció de un cáncer muy, muy voraz, que se llamaba Nacho Mirás, que trabajaba en La Voz de Galicia, en el periódico en el que también trabaja Fernanda, por ejemplo, y él a través de su blog consiguió que el cáncer, yo que además soy una hipocondríaca redomada y intento no leer cosas de testimonios de enfermedades porque mañana las tengo yo y a veces hasta cierto. Pero Nacho consiguió a través de su blog narrar el proceso de su enfermedad con un sentido del humor bestial y consiguió muchísimos seguidores y hablaba desde la opinión, claro. Mi pregunta es, los medios de comunicación, y no hablo del diario.es que tiene ese blog, creo que tú también escribes en el blog de Retrones y Hombres, que se podía llamar de Retrones y Personas también. Sí, estamos en ello, estamos trabajando en ello. Pero aparte del diario, que también es una isla en muchas cosas, ¿no? De este tipo de cosas, los medios de comunicación quieren comprar opinión de personas que sufren, que tienen que hablar del sufrimiento físico, del dolor. No ya de las curas y de lo positivo y de lo bonito que es, y no hablar tampoco en plan negativo, sino, coño, esto forma parte de la vida, es que de mucha gente, y esa gente se tiene que sentir identificada también por accesibilidad, pero bueno, pues también saber que hay más gente como ellos y que, igual que a mí me gusta leer sobre feminismo o leer, y hoy estamos compartiendo aquí experiencias de acoso que nos han pasado porque me empodera, joder, la gente que tiene dolor o que tiene una enfermedad le tiene que empoderar saber que hay otras personas que están pasando por lo mismo y que trabajan, que pueden publicar en medios de comunicación y que están defendiendo sus derechos. Compran estos temas, los medios de comunicación, a los opinadores. Pues mira, en concreto, donde estoy, o sea, donde escribo, porque escribo también en Contexto y en Pícara y bueno, en Público también ahí aparezco ahí de vez en cuando escribo cosas bonitas. Y entonces, que me encanta, por cierto. Entonces, yo en mi caso concreto no fue así, porque en el blog en el que estamos, que es de Retrones y Hombres, que por cierto lo vamos a cambiar, porque lo de Retrones ya no puede ser eso. Es que era anterior a nosotros, a los que estamos ahora. Estaban Pablo Echenique y Raúl Gay. Entonces ellos, digamos que ellos ya vendieron el proyecto que tenían al diario.es y entonces Nacho Escolar, bueno, y la gente que estuviera les pareció bien y pa'lante, ¿no? Y ellos tenían, pues, un tono muy, muy humorístico, muy, muy desenfadado y creo que funcionó muy bien, sobre todo un artículo que escribió, bueno, varios de Pablo Echenique y también de Raúl, pero magníficos, que creo que vinieron súper bien, porque yo creo que hasta entonces no había un espacio únicamente para este tema, no lo sé, igual lo desconozco. Y nosotros, digamos que cogemos el testigo. Cuando ellos entraron en política, hicieron una prueba y digamos que entramos tres, ¿no?, a cubrir los espacios que tenían ellos dos. Entonces, yo creo que en este caso, en mi caso concreto, creo que no lo compran, no lo sé. A lo mejor sí, no me estoy dando cuenta. Si es así, que alguien me lo diga. Pero yo creo que lo que comentabas antes de lo de la felicidad me parece muy interesante, porque es verdad que ahora es como que todo el mundo tiene que ser runner
todo el mundo tiene que ser como... Me encanta esa gente ahora que hace, esas mujeres sobre todo, que hacen ese yoga, que es como que se retuercen el cuerpo entero. Es que yo me meto en Instagram y digo, pero bueno, porque todo el mundo es yoguini de estos, pero en plan yoguini nivel máximo. Es que yo me entro en Instagram y es que me entran ganas de suicidarme, de verdad. Digo, pero bueno, porque todo el mundo tiene esta vida. Bueno, ya me meto en el zapataki y ya ni te cuento, ¿sabes? Digo, pero bueno, digo, esta mujer es súper tal, no sana. O sea, es como, eso es la... Entonces yo, precisamente en Instagram, ya me cabré. Y dije en plan de, mira, yo paso, yo voy a mostrar mis agujas, yo voy a mostrar, no todos los días, claro, porque ya sería un poquito, pero en el sentido de voy a mostrar esa parte no tan chachiguay, ¿no?, de las personas, que a veces también mola el postureico, pero que también falta esa parte de un poco el dolor, la tristeza, todas esas cosas que tenemos las personas y que ahora, más que nunca, creo yo, bueno, más que nunca, no sé si en otro momento tal, pero que estamos viviendo en una situación muy, muy complicada a muchos niveles. Y creo que es el momento de expresar eso. Es que me parece que ahora nos hemos caído de un guindo y estamos todos súper chachiguais en playas, en el Caribe, en el Instagram. Yo es que alucino, digo, pero bueno, esta gente está todo el rato. Me genera depresión. De verdad, ¿eh? No es egoísmo. O sea, que yo quiero que todo el mundo esté feliz en playas del Caribe. Pero joder, es que es como, tienes que ser runner, tienes que ser no sé cuánto, tienes que ser todas esas cosas y, sobre todo a las mujeres, por supuesto, maquillarse súper bien, ser perfectas y es como, pero bueno, que estamos con, pero bueno, ¿dónde estamos llegando? Odio Instagram un poco. Es que es eso, es la felicidad, es como todo el mundo, que está muy bien, ser happy y ser feliz y vamos a leer libros de autoayuda y todos somos super zen, pero es que es una mentira. Vamos a ver la realidad que tenemos, o es que estamos escapando de ella. Quizás es una válvula de escape, no lo sé. Pero los medios de comunicación, desde luego, no podemos permitirnos eso, creo yo. Vamos, estamos para denunciar, no para ser serviles, creo yo. Hola, bueno, yo ya iba a participar antes, agradezco que nos haya dado un poco de voz a los últimos de la fila. No veo. Porque, bueno, yo quería preguntaros, en primer lugar, quería felicitarte por tu ponencia, me ha parecido maravillosa. Sobre Gracias. Todo me ha encantado que hablaras de lo que es pasar por una experiencia que te cambia la vida y que te cambia tu forma de ver las cosas. Has hecho referencia a un entorno, como es el de la psiquiatría, que yo creo que es uno de los que tiene que tener más delicadeza entre esa delgada línea roja casi inexistente, porque muchas veces es cultural, entre lo que son diferencias entre las personas y patologías. Y cómo tienen que ser abordadas. Pero a su vez, si la psiquiatría es polémica en esto, muchas veces la forma en cómo estas diferencias, estos tratamientos se comunican, también son importantes. Abordabas el tema de la psiquiatría y decías que la psiquiatría muchas veces no solamente hacía, sino que también abusaba. Sí. Pero, por ejemplo, hablabas de la contención. La contención en algunas enfermedades, que sí que se pueden llamar como tal, porque la enfermedad se distingue en la diferencia en que provoca sufrimiento, sí requiere contención. Contención para el propio bienestar de la persona. Entonces, yo me he encontrado muchas veces en los medios de comunicación, ahora voy a abordar vuestra parte, que es hacia donde quería dirigir mi pregunta. Es decir, en esa forma de tratar no siempre ha sido lo suficientemente ni rigurosa ni ética. No sé si tú estás de acuerdo en esto, pero yo por lo menos sí lo he visto. Yo no sé, y ahí es donde aquí viene la pregunta, es ¿cómo enfoca una persona que hace opinión, una persona que hace prensa, la perspectiva ética de aquello que dice y de aquello que divulga? Bueno, yo soy muy ética. No, a ver, yo creo que lo ideal es meterte en... De hecho, en opinión hay mucho también de investigación. En algunos casos concretos como es ese que es tan complejo y que es tan duro. Yo sí que ahí, por ejemplo, hice un trabajo de investigación previo de hablar con las dos partes. Bueno, hablar con las dos partes, ¿no? Tengo mucha gente, digamos, cercana al mundo de la psiquiatría, tanto profesionales como pacientes. Entonces me informé sobre este tema con todo tipo de profesionales y había profesionales que me decían efectivamente que había que contener porque era la única manera y había otros que me decían que en otros modelos de otros países no se contenía porque no era necesario porque previamente había habido, digamos, otro tratamiento a las personas. Porque si tú ya desde el principio estás conteniendo a una persona o, por ejemplo, ven a gente de seguridad con una porra, es un ambiente un poco hostil que precisamente te hace que a lo mejor te tengas que contener porque ya te ha creado esa previa ansiedad. No sé si me explico. Creo que también hay un problema de que como hay menos profesionales contratados, como casi todo,
pues hay personas que tienden ya a la facilidad, digamos, de vamos a contener, porque a lo mejor estás una persona o dos solas, igual esa persona no puede contigo, y es verdad que en ese caso estás, digamos, haciendo un trabajo porque te estás cuidando de que te ocurra algo. En ningún momento entro a denunciar la actividad de los profesionales para nada, porque de hecho me parece, vamos, una profesión súper súper dura. Pero sí que es cierto que creo que hay que cambiar el modelo en sí, no los profesionales, sino el modelo, aunque yo no soy una experta en psiquiatría para nada, pero en este caso de las contenciones creo que sí que no me equivoco, que de hecho es que ha habido muertes. Entonces creo que es un tema que deberíamos por lo menos tratar, abordar y repensar qué modelo queremos y cómo queremos que las personas se encuentren en un espacio agradable en el que puedan encontrarse mejor y no peor. No sé si me he explicado, pero bueno, eso es un poco... Es que me he puesto muy seria. Pero es que es un tema muy serio. Bien, pues creo que no tenemos tiempo para seguir afondando en esta cuestión, porque es un momento de que Celia Blanco suba a este escenario y nos aporte también a súa visión. Agradecerche enormemente a participación nestas xornadas e bueno, pues que esperamos que se xa iluminadora para todas e todos. E vamos a la huelga, por cierto.